En medio de la serranía de Teruel, justo aquí nace el Tajo, y os voy a enseñar algunas bicis. Pan. Doble suspensión, que mucha gente pregunta, ¿y se puede hacer bikepacking con doble suspensión? Se puede. ¡Ay, esa génesis buena! ¿Qué tal? Esa génesis buena. Esto es lo que más mola, tío. Ver la variedad, la heterogeneidad que hay aquí. Sí, sí. Y esta semifat, tío, es... Esta es la de... Qué guapo, tío. Mira, qué guapo. ¿Está comprado así o está hecho el profeso, no? No, ese es el de Tupic este, que hay de cada botella de 5 litros, para la botella de esta de litro y medio. Yo quiero quitar mi peso de aquí. Vaya, es una fat, tío, esto es una fat bike. Directamente, o sea, lleva lo mejor de la fat bike y lo mejor de la bici montaña. Normal, vaya. Aquí, el autobús de Pablo, flipas. El trailer. Les voy a enseñar aquí la bici de Lirra. Gente maja no, lo siguiente. Ahí estamos, con el compañero Javi, un artista de puta madre. Buah, y aquí, el Bañón. Gente maja de Zaragoza que vienen, que son, yo creo que son la creme de la creme, aquí bueno, del grupo. Bueno, bueno, la crema agria. Ahora os enseño, quién hace estas bolsas, Adri. Bueno, ya le conoceréis muchos, muchas, porque tiene canal guapísimo, de cosas de bikepacking fundamentalmente. Bueno. Voy a enseñaros algunas bicis más y luego grabo otras. Oh, una curva, no había visto yo. Sí, señor. ¿Es tuya esta? Sí, sí. Qué guapa, tío. Estos son australianos, ¿no? Sí, 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 sí. Qué buena. ¿Está hecha a medida o...? No, que va, que va, que va. Es la talla grande, la large, la L. Nada, la encontré de segunda mano, tío, y no puedo decir que no. Sí. Joder, qué bueno, tío. ¿Aquí en España o...? Sí, en Girona. Ya te digo, casi como nuevo. ¿Y venía así de montaje con estas bielas así, o has cambiado tú? Le cambié el plato, le llevaba un 40, le puse un 32 y ya está. El sillín le cambié también, uno así más para tu culo, sí, tío, y ya sí, está. Sí, exacto. Pues estas bielas son caritas, creo que son italianos o Ingrid, ¿no? No, sí, sí, cuesta, pues no, es pastizal. Pastizal. Sí, sí. Tandem Commotion. Esta bici se puede desmontar por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, para viajar. No, ingleses. Would you like o sea, americanos, perdón. Venga, venga, venga. Sure. No, no, no. Ah, vale, vale.
¡Vamos! 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 ¡Hostia! ¡Hostia! Solo, confianza plena. Toda la tensión ahí metida. Esta es la bici del Tito Chus, de Rutas Pangea. La tengo bien fichada. Y aquí Retro Bike. Cannondale de Jezabel. 100-1800. Es aluminio de... Frankenbike aquí. Toma ya, La estamos liando. La estamos liando parda, tío, con esto de las mezclas, Rack, corta mucho, ya la otra opción. Bici doble. Opinión. Bueno, más bicis. Os voy a enseñar aquí la bici de Adrián. Adri, bike packet. Nivelazo. Flipas. La de Simon. Hey. Fijaros, bolsas Alpkit, mezcla con Blackburn. Bueno, hay un poquito de todo. Ah, wahoo. ¿Esta bolsa? Sí, de Paradise. Ajá. Qué bueno, ¿es británica o la has puesto sí, tú? No, es británica. Oh, mira, sí. Bling, bling. Es el toque, ¿eh? Sí, es un poco peso, pero bueno. Para cosas así de, ¿no? Que quieras tener a mano y eso. Sí, exacto. Aquí. También con los... Para poder enganchar ahí en... O sea, esta misma la puedes utilizar atrás. Ah, qué polivalente, está muy bien. Para poder cambiarla. O sea, esta la puede enganchar aquí en el Brooks. Y tengo un... Para que no te vaya bailando en la potencia. Mola. Está muy bien. Fijaros todo lo que lleva, ¿eh? Tiene un set muy guapo. Bastante completo. Gracias, Simon. Bueno, esta otra vez el clásico, este que preguntáis de vez en cuando, de ¿se puede hacer bikepacking con bici doble? ¿Se puede hacer bikepacking con bici cuadro de carbono? Se puede. Let's go. Más bicis.
otra gravel de acero, tubería Columbus. Ahí ha habido guerra. Aquí ha habido guerra. Bueno. It's clear to see from up here. Las 26 no han muerto, ¿eh? Pero mira esta, ¿eh? Esta tiene modificaciones múltiples, ¿eh? Porque tú mira, la ha convertido en monoplato, la ha cambiado el eje de pedalier. Monoplato, mira ahí la horquilla. Las arandelas, este es un puntito africano, ¿eh? O sea, y parece como ahí las mujeres de la mujer jirafa. Pero, joder, una bici súper cómoda. Este manillar es la hostia. Yo esto lo monté en una bici de montaña que tengo. Tiene... El Rise este es un 4-5 centímetros, o sea, 40 milímetros. Y luego la, cambia mucho la posición. Y la posición de las muñecas, de llevar la mano así, a llevarla así. O sea, ¿qué pasa con mi bicicleta? Radical. Pues el cambio. Solo queda cuadro. Solo el cuadro. El cambio en la angulación de las muñecas, que en este manillar es la hostia. La bolsita es definitivo, tío. Y la bolsita es totalmente una novedad. Vamos a probar la Trek de Carlos. Gas. Bueno. Oh yeah, tío.